El Plan General de Ordenación es un instrumento básico en la ordenación integral del territorio de un municipio. Es a través de estos planes, o PGOs, como se decide el modo en que se clasifica el suelo y se define el sistema de equipamientos del municipio. El PGO recoge la normativa urbanística, la regulación que se aplicará en edificios que se hayan de construir y marcará el camino a seguir para indicar cuál será el futuro urbanístico de una ciudad. En Sixón, hace poco tiempo que el urbanismo tuvo que retroceder un siglo, de vuelta al año 99, debido a que en los últimos 15 años se han visto anulados hasta dos planes generales de ordenación, planes que fueron impulsados en su día por el entonces gobierno municipal del Partido Socialista. En ambos casos, estos planes fueron anulados primero en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y posteriormente en el Tribunal Supremo. En un inicio, fue anulado el llamado Plan Teixidor en el año 2005 y posteriormente el Plan Sanjurjo en el año 2012, el cual fue elaborado por el equipo técnico municipal bajo la dirección del actual presidente de la Junta del Principado y exedil de Urbanismo Socialista en Sixón, Pedro Sanjurjo, con una clara intención de esquivar la sentencia dictada en el tribunal y revalidar el Plan Teixidor de 2005. Los dos planes anteriores respondían a un momento de crisis industrial, de los tres sectores básicos de Gijón. Entonces se le pretendía dar un carácter de más de ciudad de servicios y los planes eso lo trataban de contemplar. Bien o mal ya puede ser discutible, ¿no? Pero realmente el cambio de la ciudad tenía que ser previsible. El urbanismo por lo general, tanto en este municipio como en otros, siempre ha sido fruto de mucha controversia porque es de los elementos, o quizá el elemento más poderoso de decisión que puede tener un ente municipal como es un ayuntamiento. A partir de ahí, todos los intereses que pueda haber en torno al propio municipio hacen que tomar según qué decisiones sea muy complicado. Y eso hace que la complicación de esas decisiones te lleve a tomar decisiones por parte de los grupos municipales a veces no las mejores posibles. Probablemente, tanto en el de 2005, 2007, como se quiera llamar, o el de 2011, si bien es verdad que hubo una cuestión de formas, quizá las formas de gestionar los propios documentos no fueron las más apropiadas. La historia de Gijón con los planes generales es tremenda, porque aprobados, debe tener un par de ellos, uno de época franquista y otro posterior, ¿no? O sea, que es complicado el tema de los planes generales. En concreto, el último plan general, que era una revisión del anterior, pues no era del visto bueno de casi nadie, ni de los movimientos vecinales, ni de los tipos, ni incluso a nivel político, y claro, las consecuencias páguense, ¿no? Esos planes lo único que miraban era la construcción y a gran tamaño. Solo se miraba la manera de hacer de los constructores. Veíamos ese gran impacto que iba a ser el plan general que se quería aprobar. Y bueno, pues así surgieron, con una unión muy importante de la zona rural, apoyados por la zona urbana también, por algunas asociaciones de la zona urbana. Alegamos contra las construcciones masivas en Castillo de Bernueces, alegamos contra convertir una ciudad en especulación urbana en vez de en el desarrollo de una ciudad. Contra todo eso alegamos, o sea, quiero decirte que nosotros fuimos parte de esas alegaciones. En ambos casos, los defectos de procedimiento llevaron a aceptar la reclamación presentada por el colectivo de Vega en defensa del medio rural, provocando que todas las actuaciones que se desarrollaron bajo la guía de estos planes anulados quedaran en una especie de limbo urbanístico, a la espera de una nueva norma que defina cuál es su situación. Este problema es especialmente grave en los núcleos rurales. La última norma urbanística vigente en Sixón, anterior a estos dos planes, fue el Plan Rañada, que estuvo en vigor hasta 1999 y fue redactado en una época en que buena parte de las leyes referentes a ordenación urbana, en atención a las cuales se redactó, ya no tuvieran vigencia o hubieran sido modificadas, generando un serio problema técnico y jurídico a toda la ciudadanía, pues bajo su guía, ese suelo volvería a ser un terreno genérico. Actualmente, los técnicos de urbanismo en el Ayuntamiento de Sixón intentan encontrar un encaje a miles de metros cuadrados en terrenos que se han quedado en un limbo legal. T-
también hicimos otras dos marchas verdes, hicimos tres en total. Y luego, bueno, pues los tribunales nos dieron la razón. O sea, lo que los vecinos veían, se pensaba, pues eso surgió efecto en los tribunales, porque, bueno, pues los políticos no lo quisieron ver. Primero se había tumbado, porque fueron dos, el primero se había tumbado por lo que fuera, el segundo también por lo que fue, y nos encontrábamos, pero auténticamente con el culo al aire, porque es que no había ninguna seguridad, ya no digo jurídica, sino técnica. Luego se vio reflejado en lo que se vio, ¿no? Anulaciones de plan general. Es verdad que quien más hincapié hizo en este tema fue la parte rural, porque les hacía mucho daño, pero también es cierto que había proyectos urbanos que mejor que se hayan retirado porque eran inasumibles por la sociedad. Estuvo todo parado, la gente, se subieron los IBIs porque esos terrenos se infravaloraron y entonces hubo una repercusión económica muy grande en todos los ciudadanos. La segunda suspensión del plan nos encontrábamos con las contradicciones porque retrocedíamos en el tiempo en los años 90. Claro, las condiciones de Gijón habían cambiado muchísimo, muchísimo. Había habido lo que se llama la crisis del ladrillo, que yo no estoy muy de acuerdo con el calificativo, pero es lo que era. Y de repente el momento de crisis en el que estábamos y nos encontramos con zonas edificables, por ejemplo, una en concreto que me suena, la Peineta, donde está al lado de la universidad. Pues buena parte de lo que es el vial era suelo edificable. ¿Cómo lo vendes? ¿Qué haces? Cuando ya había habido unas ejecuciones, unas expropiaciones, había habido lo que fuera, ¿cómo vas a revertir eso? Veíamos que los tribunales nos daban la razón y eso nos dio un cierto ánimo de ver que lo estábamos haciendo bien, que lo que nosotros decíamos, pues era cierto. Hubo una contestación social muy importante, a la que, a mi entender, se debería haber dado mayor capacidad, mayor comprensión a esa presión social que hubo, y no fue así, lo cual también contribuyó a que, por un lado, los planes no saliesen adelante, y por otro lado, y quizá igual más importante, a que los ciudadanos en Gijón vean el urbanismo ya como con un cierto temor. Un temor a que es posible que nos estén engañando, es posible que las decisiones que se tomen no sean para el conjunto de la ciudadanía. Eso supuso una losa sobre el urbanismo gijonés importante. Tremendo, vamos, realmente desastroso. Es más, creo que la gente no alcanzaría a comprender hasta qué extremo la situación podía ser grave. Por las enormes... Vamos a ver, un solo plan aprobado ya es muy difícil de llevar a efecto porque hay muchas contradicciones legales, jurídicas, a diversas instancias, a diversos niveles, ya no solo local, sino... está claro que un plan se tumba por motivos jurídicos, no por motivos técnicos en general, vamos, las alegaciones que pueden tumbar un plan o los problemas que hubo tenían relación, el último, por ejemplo, con la exposición pública, dos detalles, aspectos puntuales de una exposición pública y se tumbó todo el plan. Claro, es que así estás en una situación como muy precaria. En atención a una realidad que se mantiene desde finales de los años 80, que es la de que Gijón es una ciudad en declive tanto demográfica como económicamente, los impulsores de este nuevo plan no encuentran justificación a las más de 23.000 viviendas que se preveía construir, entendiendo que tal pretensión respondía a otra coyuntura social y económica, y el seguir defendiéndola en la actualidad solo correspondería a la defensa de unos intereses que muy poco tendrían que ver con los de la ciudadanía. En la actualidad, el nuevo PGO se encuentra en fase de alegaciones, proceso que el equipo técnico municipal sigue con gran interés para detectar cualquier error y poder evitar que el texto acabe de nuevo en los tribunales. El tener un documento más o menos claro es lo fundamental, incluso malo, de entrada, pero por lo menos sabes a lo que te puedes atener. Lo demás lo digo que es secundario porque lo puedes ir corrigiendo. Y en este momento yo entiendo que el plan se está haciendo con un poco de apresuramiento, pero es que urge. Es un plan realista con la situación que ahora tenemos en Gijón. No se necesitan las viviendas, tantas viviendas en la zona rural. Tiene más consenso que tenía. Tiene el consenso de que, en principio, fíjate que nosotros, cuando salió el tema de sugerencias para este proceso inicial, ya decíamos que una de las facetas que demandábamos era el tema de la participación de los movimientos sociales, vecinales y de toda la ciudadanía de Gijón en el debate. En la zona rural, hasta ahora, para hacer cualquier tipo de construcción de obra menor, para dedicarse a la agricultura, por poner un ejemplo, nos pedían permiso de obra mayor. Desde aquí nosotros reivindicamos que
para la construcción de casetas de aperos, invernaderos y tendejones, todo eso se pueda construir con permiso de obra menor. Y también pedimos que lo que ya existen se puedan reconstruir también con este permiso de obra menor. En la corporación actual somos 6 grupos municipales. De esos 6 grupos municipales, si son si puede, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Popular y Foro, hemos apoyado esa aprobación inicial, lo cual también es un mensaje a la ciudadanía. Es decir, es un modelo que no es el de nadie en concreto, que era una cosa que desde Ciudadanos si puede siempre dijimos, ¿no? No, el documento técnico nos puede valer, pero no nos van a valer apellidos en el plan, nos va a valer que sea el Plan General de Gijón. Y siendo realistas y viendo la distribución de fuerzas que hay, el hecho de que 5 grupos municipales decidan apoyarlo, creo que es una mejora sobre lo que ya hay. Incluye una cosa muy fundamental, que son los espacios medioambientalmente protegidos. Pero esos espacios medioambientalmente protegidos los han incluido a 2 parroquias nada más. Nosotros pedimos la ampliación a más parroquias. Pediremos que eso pase a ser a Beriña, a Tremañes, a Monteana, a Poago, a Serín, a Cenero, a Sotiello y a San Andrés de los Tacones. Los anteriores, con toda la creación de suelo, discutible o no, respondían a un momento de un crecimiento desaforado, desproporcionado, sin sentido, pero es el que había. O el que todos, en los estudios nos empezamos a dar cuenta que no era real, porque la carga de trabajo bajaba y el interés por parte de los promotores pues disminuía, vamos, que... Pero sin embargo se nos hacía pretender, se pretendía hacernos creer al pueblo en general, que aquello era así, que había mucha demanda de suelo y bueno. Yo creo que este plan es un poquitín un plan más social, donde se mira un poco el interés de toda la ciudadanía. No me saldría a decir eso. ¿Y por qué no me saldría a decir eso? Porque creo que si yo estuviera al otro lado cuando viese esto y yo fuese un concejal, o sea, y a mí me viese como un concejal, creo que sería demagógico que yo dijese eso, porque habrá mucha gente que diga, ya, ¿qué me estás contando? Porque hace 8 meses yo no estaba aquí, estaba ahí. Y entonces, supongo que esa respuesta no me hubiese gustado. Lo que sí me hubiese gustado, creo que es lo que de verdad pretendemos, es que esa es la intención. La intención es que sea para el mayor número de gente posible de Gijón, que la gente de Gijón se vea representada dentro de ese plan. Teniendo en cuenta los problemas que estaban pendientes de solución y que no fueron atendidos debidamente por los gobiernos municipales de turno, así como los nuevos que se han generado por la anulación de los 2 planes anteriores, se hace imperativo el acordar la elaboración de un nuevo plan general con todas las partes implicadas: grupos municipales, asociaciones vecinales e industrias afectadas, y lograr un consenso que asegure que este nuevo plan salga adelante. Y para ello, resulta esencial el facilitar la participación ciudadana en su elaboración. A la vista de los últimos años, y estoy hablando ya no de, pues posiblemente 12 años o más, incluso 15, de una inseguridad tremenda en no saber qué hacer, o sea, como niños tontos, cuando alguien venía a preguntarnos algo, lo primero, llamar al ayuntamiento, oye, ¿qué hay de esto? De las 3 o 4 posibilidades que tenéis aquí en estos planes, ¿esto en qué condiciones se encuentra? Y una vez sabido eso, ¿cuál es el criterio de la persona con la que estás hablando también? Porque es que luego se presta interpretación muy sutil, que se escapa. Y siempre te hace falta un informe jurídico en última instancia, que a los técnicos se nos escapa como bastante más, ¿no? ¿Qué creo que se puede mejorar en la elaboración de los planes generales para mejorar la participación ciudadana? La base fundamental de la mejora sería modificar los reglamentos que vienen de la Ley del Suelo, que son los que establecen cómo se desarrollan los planes generales. Eso sería lo primero. Bien. Como eso excede la competencia municipal, aunque lo dejo ahí, desde la competencia municipal lo que se puede hacer es un ejercicio de apertura del procedimiento. Es lo que se puede hacer legalmente y lo que podemos hacer. Estamos todavía en este periodo de ver planos y de que algún técnico municipal o del equipo redactor explique por las asociaciones y a los vecinos que tienen interés en saber qué hay de lo suyo. Nosotros cuando se hizo la fase inicial y salieron las sugerencias, hace ya un tiempo, casi un año, creo recordar, nuestra primera aportación y fundamental era el tema de la participación. Y además decíamos textual, la participación más allá de una cuestión semántica. Hay mucha gente que considera el periodo de delegaciones como un periodo muerto, como un paripé. Claro, esto era así y yo lo comprendo, y así se lo digo a todo el mundo, lo comprendo, porque generalmente
cuando se tomaba una aprobación inicial era un grupo mayoritario, había una mayoría en el pleno municipal, se tomaba una decisión que era aprobarlo inicialmente y evidentemente todas las decisiones iban en ese sentido, independientemente de alegaciones de cualquier tipo. Algunos grupos municipales hemos dicho que ese periodo de alegaciones es importante. Hoy en día, siglo XXI, si no hay una participación real de la sociedad, los planes generales o cualquier otro diseño de la ciudad, a veces de plan de movilidad, de convivencia, de lo que sea, si no cuentan con la sociedad civil en general, no van a ir a ningún sitio. La prueba es que hoy judicialmente se puede parar casi todo, ¿no? Pues lo ideal es que haya un periodo extenso en el que todo el mundo pueda hacer observaciones y que haya una voluntad política de ser capaces a que todo el mundo que quiera hacer aportaciones las haga, que es un poco en el momento en el que estamos, en el periodo de alegaciones. Todos tenemos que poner sobre la mesa nuestras opiniones y ver lo que sale, y decir incluso barbaridades, digamos, que el brainstorming, la tormenta de ideas, y que salga, y a partir de ahí, pero a ser posible sin prejuicios. Que se dote de un presupuesto económico a la formación para este tema de cosas. No nos pueden sentar a los vecinos y pretender que en 2 meses se solucione un tema de participación cuando no hay esa preparación. Hay que hacer unas consultas antes de confeccionar todo el plan urbanístico y después pedir que todos estemos en las alegaciones para intentar mejorar ese plan urbanístico. Eso es lo que demandamos, ¿no? Que se abran mesas de diálogo, porque en el debate y en eso es donde se encuentra el consenso. Es fundamental, tanto por las alegaciones que pueda haber, que también, pero sobre todo porque hay una participación. Y que esa participación, cuando se recoja, es decir, cuando haya ese trabajo de recoger todas las aportaciones que han hecho toda la ciudadanía, colectivos, partidos políticos y todo aquel interesado, vuelve, revierta al ayuntamiento. Y todas aquellas que jurídicamente sean legales y sostenibles, pasarán a estudiarse. Todos estamos peleando porque este plan salga adelante. Le quedarán algunos pequeños matices que esperamos solucionarlos en las alegaciones, pero sí, queremos que lleve al consenso de toda la ciudadanía de Gijón. Hemos participado desde el minuto uno con aquellas famosas encuestas que nos pasó el equipo municipal y participamos en todo lo que se nos pidió. Por participación yo creo que no va a ser. Yo creo que lo vamos a ver plasmado en la redacción del plan y bueno, esperemos que esta vez pues haya un plan pronto y rápido y que no tenga que impugnarse. Nosotros tenemos muchas responsabilidades, pero los ciudadanos también tienen las responsabilidades de hacer y aportar en ese propio periodo de alegaciones. O sea, tienen su responsabilidad. A pesar de los intentos por normalizar esta situación, a lo largo de los últimos años, la elaboración deficiente de una normativa básica para la ordenación del territorio, la improvisación y la incompetencia en el ámbito político, la falta de perspectiva sobre las verdaderas necesidades del municipio y la gestión deficiente cuando no interesada de recursos públicos han generado una serie de problemas a la ciudadanía de Gijón, cuya posible solución solo ahora empieza a plantearse seriamente entre sectores técnicos, políticos y vecinales. Eso sin olvidar otros que la ciudad ya tenía, a los que no se les ha prestado la atención suficiente. Históricamente, el más apremiante para mí en Gijón son las estaciones. Vamos, porque eso llevamos ya 30 años, vamos, que no hay salida. Y se vuelve a hablar, y concursos, y concursos, y concursos. Los problemas más grandes que tiene la ciudad de Gijón son casi todos industriales. Bien por las industrias, los humos y demás que generan, bien por los parques de carbones, y tenemos también una pequeña parte que sería por el tráfico, pero sobre todo, pues cuestión de empresas. No se incluye el tema del metrotren tan famoso que tenemos ahí parado. Se está hablando de la movilidad y de los aparcamientos disuasorios y demás. El caso del metrotren lo interpreto como eso era una operación que venía desde Madrid, desde Fomento. Un gijonés ilustre con pretensiones jovianistas no podía intervenir sobre el suelo, porque la gestión del suelo corresponde al ayuntamiento. En el aire tampoco tiene mucho sentido. Total, atacó cascos, atacó por el subsuelo. Entonces, hacer un metrotren, Gijón no necesita un metrotren, un metro. Cuando ya estás dentro de un ayuntamiento, además como el de Gijón, que bueno, tiene mucho movimiento y a veces lo abras con compañeros y
a veces es un poco de asustar, o sea, la lista de agenda que tienes de cuestiones es variada. La separación de Gijón en dos, la ciudad hay que coserla y hay que comunicar las dos zonas y eso es fundamental. Con barrera, sin barrera, pero coserlas, que no dejar el Natahoyo hacia allá, la calzada ya, si me descuidas hasta Candás, separado de lo que puede ser el resto, con Pumarín, Nuevo Gijón, y esa grieta, vamos, hay que dar un sentido. La construcción tenemos que entender que es una parte de la actividad industrial de Gijón y de cualquier otra ciudad, pero no es quien diseña las ciudades. Las ciudades las tenemos que diseñar los ciudadanos, saber lo que queremos. Hay que dar una solución a la zona de Astilleros, eso está claro. Pero tengo un poco miedo, porque eso se presta bastante a la demagogia. Cuando se dice uso de viviendas, especulación, no. Especulación puede ser todo. Una zona verde puede ser especulativa. Vamos, que no. Es la gestión que se haga de ello y el costo. Arreglar barrios que están deteriorados, hacer entornos cohesionados y pacíficos donde haya convivencia, donde los vecinos nos podamos sentar. El hacer una partición de usos muy estricta, salvo que puede ser industria molesta o vamos, grandes altos hornos y demás. El resto, yo soy partidario cada vez más de mezcla de usos. Y, por ejemplo, si en la zona de Astillero no se ponen viviendas, aquello por la noche va a ser tremendo. El Natahoyo es una zona industrial, seguirá siendo industrial y probablemente cuando haya una diversificación hacia otras tecnologías sigue siendo industrial, pero en otro sentido. Y además de eso, se liberen amplias zonas verdes y de esparcimiento. Lo que nosotros queremos es que no pase lo que ha pasado en otros entornos de Gijón y sobre todo en otras ciudades. Y es que ese espacio, que es un espacio ideal para vivir, una vez que esté de otra manera, no sean los vecinos del Natahoyo los que los disfrute. Tenemos un tema que se habla poco, que es el POLA. El plan del litoral asturiano afecta a una parte de la zona este de Gijón y bueno, pues es un documento que está ahí con un montón de terrenos que están parados, que no se puede hacer nada con ellos, están quedando desatendidos por los propietarios porque, claro, lógicamente las personas mayores ya van falleciendo, los herederos no quieren saber nada de ese tema porque no les aporta nada más que trabajo y esto es un problema para la zona rural de abandono. Al crear más suelo estás abaratando el costo de lo que ya hay. La gente tuvo que pagar mucho más por esos terrenos. Esos terrenos ahora habrá que llevarlos a su estado normal. De hecho, seguimos oyendo hablar de este tema, de cuánto se va a edificar, 20.000 viviendas, 15.000, cuando ese no es el debate, porque Gijón tiene vivienda suficiente y espacios suficientes para construir. Que era un problema que hay muy grave, que es la contaminación, por ejemplo. Hay más. ¿Vale? Y a lo mejor otros grupos ven otros problemas en otras áreas, pero nosotros consideramos que ese era fundamental. Gijón es una ciudad muy contaminada y eso nos lo demuestra un estudio que hay del Instituto Austriaco que nos prevé que Gijón para el 2030 será una de las ciudades más contaminadas de Europa. Aparte de eso, tenemos otro estudio de la Unión Europea que comentaba antes que nos dice que en Gijón mueren prematuramente 114 personas al año. Ahora es cuando se dicen las famosas frases de hay numerosos estudios, los hay. Es decir, la prensa local y la prensa autonómica ha recogido muchas veces los numerosos estudios, que si la universidad de una universidad de Austria, que si el propio Ministerio de Medio Ambiente, que si el propio gobierno autonómico, en fin, claro, es una ciudad contaminada. Aunque estos problemas afectan a todo el mundo, es posible que cuando tengamos que valorar su importancia y decidir a cuáles debemos dar prioridad en el momento de enfrentarlos, haya discrepancias en el modo de abordarlos. Pero, por supuesto, eso es algo normal. Tan normal como suele ser el no estar de acuerdo a la hora de valorar quién lleva sobre sus hombros una buena parte de la responsabilidad de esta difícil situación en la que ahora nos encontramos. Yo creo que los grupos parlamentarios en el ayuntamiento no toman las medidas necesarias que tendría que tomar. Tendría que implicarse más en todos los asuntos medioambientales, urbanísticos y demás para que la ciudadanía, ya que los votó, se sintiera representados. Hay algún partido político está empezando a hacer cosas muy bien y habría que ayudarlo y demás. Como Federación de Vecinos de Gijón, pues hemos tenido mucha facilidad para encontrarnos con casi todas las organizaciones políticas. No voy a nombrar a nadie, pero es cierto que la entrada de nuevos aires ha traído
muy buena relación con nosotros. Los grupos políticos tienen su, lógicamente, su trayectoria y su manera de hacer las cosas. Yo quizás reprocharía al Partido Socialista el que esté tan enquinado con el plan general. Tienen que trabajar para los ciudadanos. Los ciudadanos vemos un plan general participativo y que tiene una repercusión para la sociedad. Es que tienen que pensar en los ciudadanos, no en el partido o las consignas que les den. Solo hay un partido que no lo ha aprobado. Me imagino que responde a otros intereses formales, porque es el que hizo los dos anteriores y claro, estaría... Pero que yo creo que al final hay que llegar a un consenso, vamos, que no queda más remedio. Y los otros partidos están en ello, van partidos como muy diferentes entre sí incluso. Pues yo me encontré, en algunos casos, por desgracia, formas de hacer las cosas que era lo que me esperaba encontrar en sentido negativo, es decir, un poco de falta de transparencia, demasiados intereses partidistas, cuando hay temas fundamentales, a lo mejor nosotros con mal criterio, pero nosotros hay muchos temas que consideramos que son de interés de la ciudadanía y que no hace falta que nos pongamos ninguna medalla de partido. Ya la gente decidirá dentro de 3 años lo que considere. No, creo que, al menos yo, no estoy aquí para eso. Estoy para intentar dar soluciones. Eso es como yo lo veo. Si no doy soluciones, no sé qué hago aquí. Yo lo que sí creo es que se debe de buscar, primero, el consenso político, que es fundamental para que esto no tenga judicialización, y desde luego el consenso social, que es más importante todavía. Yo creo que ese tema más o menos lo tenemos encauzado, salvo alguna asociación, algún vecino puntual. Lógicamente van a seguir alegando, y me parece bien, el tema de Cabueñes, que está ahí, que es el que más vueltas se le está dando, y algún otro tema que pueda aparecer por ahí por la rural, pero creo que más bien van a ser de carácter muy concretos y específicos, no generalistas. Pero también me he encontrado pues, con gente normal, con ganas de trabajar, con ideas absolutamente en las antípodas de las que pueda tener yo de cómo vemos el urbanismo o el medio ambiente, pero que trabaja en su línea y que, bueno, es totalmente respetable. Las ciudades, todas las ciudades tienen su personalidad. Y Gijón tenía una que yo creo que ha ido perdiendo, con los últimos planes, ¿eh? Vamos, que no ha ido perdiendo. Una personalidad más de acogida, de más cálido el ambiente. Gijón es una ciudad muy cómoda, pequeña, ideal, pero faltan espacios donde sentirte a gusto, que no estén tomadas. Esa es un poco la filosofía que creo que defendemos en la Federación de Vecinos Urbana. Seguramente los grupos municipales que decidieron no apoyarlo tienen argumentos de peso, de mucho peso, para tomar esa decisión, pero yo me permitiré una pequeña reflexión. A veces los argumentos no te dejan ver lo que es de sentido común. Y a veces eso hay que pensarlo. O sea, a lo mejor los argumentos te están llevando a un callejón que no es el del sentido común. Y yo creo que el sentido común, en este caso, nos llevaba a realizar una aprobación inicial de este documento. A partir de ahí ya, cada cual tiene su mochila. La mía la he dejado abajo, la de otros no sé dónde la tiene.